Bienvenidos a Charlando con Cervantes, el programa que les ofrece una serie de tertulias con destacadas figuras de la cultura de los pueblos hispanohablantes. Les acompañamos José María Conjet por el Instituto Cervantes. Y Raquel Chan Rodríguez del City College de la City University of New York. Um, buenas tardes. Um, hoy tenemos con nosotros a la gran actriz española eh, Carmen Maura. Nos acompaña esta tarde y eh, vamos a conversar con ella mayormente sobre cine. Eh, así que cambiamos un poco de literatura a cine. Eh, Carmen, para eh, comenzar nuestra charla, eh, quería un poco referirme a lo que hacías antes de entrar al cine, que era mayormente teatro. Y entonces quisieras que, quisiera que nos platicaras, que nos conversaras un poco sobre eh, cómo te trasladaste del teatro al cine y qué diferencias hay en esa experiencia. Yo tardé mucho, primero, primero tardé mucho en empezar a ser actriz, porque antes dirigí una galería de arte. Entonces, mi entrada en el teatro fue en el teatro porque era el sitio más fácil, y además no fue en el teatro, fue en el cabaret y en el teatro porque era lo que me fue más fácil coger. ¿no? Entonces me tiré allí 10 años y empecé a hacer cine con cortometrajes. Pero nunca pensé, si a mí me hubieran dicho cuando yo empezaba que iba a ser actriz de cine... ...bueno, es algo que no, que no me hubiera pensado para nada... ...porque no tenía yo el físico normal... ...que tenían las actrices de cine... ...o sea, normalmente en España... ...si querías hacer cine eras rubia, delgada... ...plana, no sé, otra cosa, ¿no?... Y, ...pero a mí me encantaba interpretar... ...no me importaba el medio... ...entonces empiezo a hacer mmm, cortometrajes... ...con chicos de la escuela primero... Luego, ...luego con tíos que querían ser directores de cine... ...y esos que, que hacían cortometrajes conmigo... Empezaron a hacer sus largometrajes y es cuando empiezo a hacer largometrajes, como por ejemplo Pedro Almodóvar, con el que primero hago cortos y luego hago la primera película que fue Pepi Bomb y otras chicas del montón, como Fernando Colomo, que también hice con el cortos y luego hago su primer largo, porque eran bastante fieles. O sea, tú hacías su chica del corto y luego <risa> <risa> más o menos te daban, te daban papeles. Entonces entro en el cine. Y uh, empiezo, empiezo en el cine y en ese momento coincide que hago lo del programa de televisión, que fui durante un año presentadora de televisión haciendo entrevistas, así como vosotros. Sí. Entonces eso hizo que me hiciera muy popular y la popularidad hizo que me ofrecieran ya mucho más cine y más papeles. Entonces al, al conocer el cine mmm, me quedo fascinada. Es una cosa que me encanta. A mí la cámara y el poderío de, de ese aparato y el misterio que tiene y todo lo que lleva me gusta mucho. Me gusta mucho el teatro, pero en el cine el sistema es completamente distinto. O sea, primero es más... Es más aventura, por un lado. El, el teatro tiene una cosa muy dura, que es lo de hacer todos los días lo mismo. Uh -huh. A mí eso me desespera un poco. Me gustan mucho los ensayos, me gusta mucho la relación con los compañeros, llegar al camerino, organizar las cenas, uh -huh. todo eso. Pero lo de todos los días, todos los días, todos los días, decir la misma frase en el mismo momento, llorar a las siete y media porque pasa lo mismo, <laughs> eso es una cosa que me resulta muy duro. Y en el cine, me gusta mucho mmm, que las relaciones son. ...muy fuertes y muy intensas... ...y pueden serlo porque se acaban a las ocho semanas... ...porque yo creo que la relación que tú mantienes... ¿sabes? ...con un director de cine... ...si no fuera porque dura ocho o diez semanas... ...sería imposible... ...son cosas tan intensas, tan... ...tan fuertes, ¿eh? son como historias de amor... ...mucho más fáciles que las de la vida normal... ...porque... ...sabes, ¿Sabes, que, sabes que bueno, el día tal acaba el rodaje... ...y tú... Sí. ...y todo el mundo adiós... ...y luego viene la promoción y, y ya está... ...y luego me gusta mucho el cine también que la cámara hace la mitad del trabajo. O sea, si tú le coges el aire a lo que es eso, que es mucho más que un aparato, ella hace la mitad. O sea, tú sin hacer nada, por ejemplo, en teatro no haces nada y no haces nada, no, no, no da más de sí. En cine no haces nada y como el público va contigo y está ya metido en una historia, puede quedar una cosa maravillosa simplemente con que estés pensando. O beberte un vaso de agua completamente relajada o yo qué sé, el valor que tiene una mirada, el valor que tiene un suspiro. En cine no hace falta hacer, hacer casi nada, tú piensas y dejas que salga a la cara y ya explicas cantidad de cosas, esto que no, que no existe en el, en el teatro. ¿no? Ahora, los dos medios son muy bonitos, ahora acabo de estar haciendo teatro en francés, en París, y ha sido una experiencia muy dura, porque los franceses, son muy difíciles. Carmen, que te estás adelantando las preguntas sí. y nosotros somos dos novatos. Sí. <laughs> Tú tienes mucha experiencia. Venga, venga, no quiero, no quiero fastidiaros. No, no, no. Y no, ahora... No soy buena chica. Pues córtame tranquilamente. No. Que no <laughs> no. Oye, y yo te iba... La... ¿Tú hab de repente uno te descubre en películas eh, anteriores a títulos de papel que fue me parece la película que te lanzó ¿no? la primera la primera pero luego yo te he visto en alguna película de Saura, me parece que con los ojos vendados tienes un papelín sí hay eh, pero un papel otras. que era bueno casi figuración nacía una enfermera y yo creo que además, incluso quedó más corto todavía de lo que era, pero no, ni se me ve casi. Sí, yo en aquella yo sí época quería hacer cine. <laughs> ahora, pues ¿Me has ahora, visto y me has reconocido? Ahora, claro, porque he visto toda tu filmografía y digo, anda, sí, aparecen películas. Entonces, eh, sí, he vuelto hay a ver en vídeo. Interpretaciones muy pequeñitas. Por ejemplo, Saura, pues era muy importante conocerle. Me quedé completamente decepcionada porque en una película. A no ser que tengas un papel ya un poquito más largo, no te enteras de lo que va Sí. Pero yo te quería preguntar: con Tigres de Papel y luego con las películas del Almodóvar, que viene inmediatamente después, tú te conviertes en la actriz de la movida. Sí. ¿Eh? De repente eres la chica progre, desinhibida, que fuma porros en las películas, que tiene relaciones sexuales liberadas, etc. ¿Eh? ¿Qué recuerdas de la movida, de tu papel en todo aquello de la movida madrileña? ¿Qué ha quedado de eso? Cuéntanos yo algo. tenía siempre una sensación un poco como de gallina en corral ajeno. Porque <laughs> tú ten en cuenta que yo empiezo a ser actriz con 25 años. Yo había sido casada, tenía dos niños, había sido. Yo había nacido un poco para. En mi familia y eso, pues las chicas, mis primas y todo eso, pues se casaban y, y eran amas de casa. O sea, había muy pocas que, que hacían una carrera y que trabajaban. Entonces yo llego a todo esto, primero, mayor que ellos. Porque yo siempre he parecido más pequeña, pero yo era mayor que ellos. Y además, mentalmente soy bastante infantil. Pero... Y entonces venía de un, de un ambiente completamente distinto. Lo que pasa es que a mí, como que soy muy camaleónica y me amoldo, ¿no? Pero tengo siempre un recuerdo como de estar en un sitio un poco metida por ca en cazador, con cazador. Y la gente me identifica como mujer de la movida y liberada y tal, pero porque de repente entro ahí y hago las protagonistas. Pero no es que yo me sintiera muy identificada. Yo me acuerdo que cuando salía con Pedro por la noche, llegaba a las dos y media de la noche, yo, yo me quería ir a casa y decía, bueno, voy a llevar a Carmen a casa, luego volvemos porque él me conocía. Entonces yo, yo no... Él empieza, empieza a llevarme con, con las fiestas de los modernos y todo eso. Y, y yo me hacía, ¿no? Me amoldaba, pero no me sentía demasiado identificada. Nunca me he sentido identificada con ese papel que me han dado de... Ya. De musa, de musa de la movida, sí. Yo lo que es que me amoldo superman, porque me dan los papeles ¿no? y de repente yo me acuerdo cuando hago Pepi, pues entró en un mundo que era para mí completamente desconocido, que era, pues no sé, todos los más modernos, gente completamente divertida, porque eso es lo que más me encantaba, no que era un ambiente que me resultaba súper divertido, sí. pero no me sentía yo muy, muy de la movida. Y luego Pedro me disfrazaba. Me daban el papel y yo me ponía con las tocanazos con la tal y, y, y yo quedaba bien, o sea, no, no desentonaba, pero no me identificaba mucho. Bueno, retomando un poco la pregunta a, o tu comentario anterior sobre lo que has hecho eh, específicamente en Francia, eh, quería Carmen que nos comentaras un poco, contrastando tus experiencias haciendo cine en España. Con la experiencia de hacer cine y teatro también en Francia. O sea, por eso te dijo José María, esa es la otra pregunta que teníamos preparada. No te <laughs> adelantes, aquí va la pregunta, porque creo que, las, que esas dos experiencias pueden un poco iluminar eh, lo, que estás, lo, lo que has estado haciendo en los últimos sí. años. Eh, sabes, el cine es muy parecido en, en Europa, en todos los países de Europa es muy parecido. Aquí es completamente distinto. O sea, aquí es donde verdaderamente supongo que si alguien llega a trabajar notas un verdadero shock. Hacer una película en España o hacer una película en Francia, solo tienes el problema de que tienes que estudiar francés como una burra, porque los franceses son muy exigentes. Pero los equipos, el sistema, el, el, el presupuesto, todo eso es prácticamente igual. O sea, te encuentras gente organizada, gente sin organizar, más locos, menos locos, más simpáticos, menos simpáticos. Y bueno, sí es verdad que los españoles son generalmente más divertidos que los franceses. O sea, en un rodaje español probablemente te ríes más que en un rodaje francés. En un rodaje español, yo una cosa que echaba muchísimo de menos, que es una tontería, pero que es vital en los rodajes españoles, es la hora del bocata. <laughs> Allí no hay hora de bocata. Y yo les explicaba a los franceses, no sabéis lo que es la hora del bocata. El bocata, porque esto nos van a ver en Hispanamérica y en. El, es el bocata es un bocadillo. Es el un bocadillo que es de pan que normalmente tienes que tener cuidado y las actrices siempre empezamos las películas diciendo esta vez no tomo bocatas y luego caes pero la hora del bocata es un corte que se hace y en, entonces todo el mundo se toma el bocata y se habla se ríe uno se hacen chistes con una cerveza o con lo que sea y es un, una cosa muy del cine español yo luego llego a Francia y pues sí en Francia tienes todo el rato pues tu cafecito tus pastitas tu chocolatito todo buenísimo pero no es el bocata, porque además el bocata suele ser muy bueno. O sea, el bocata te lo hacen, no te lo hacen así con cualquier cosa. Suele tener cosas calientes, los encargan en los bares de cerca y entonces son o de tortilla de patata o de filete con pimientos, o sea, suelen ser cosas bien. Pues esa es la mayor diferencia que encontré entre... Y luego eso, que, que también en España, como tenemos un carácter mucho más abierto, pues es mucho más fácil enterarte de las cosas. O sea, en España si alguien se enfada contigo, en un rodaje te enteras inmediatamente porque te lo dice. O si haces una cosa mal o que a alguien le parece mal, te lo dicen. En Francia es mucho más difícil porque como son muy bien educados, pues entonces casi, casi nunca pierden la sonrisa. Es muy difícil pelearse verdaderamente con alguien. En España tú te peleas y te peleas en cinco minutos y a los diez minutos ya sois amigos y ya se acabó. En Francia es mucho más complicado eso. Pero vamos, lo que se dice en la cámara, el sistema de rodaje, los técnicos, todo eso es igual. Antes te mm, he dicho que tú fuiste la chica de la movida. Ahora vamos a hacer, voy a concretar más, no solamente la chica de la movida, sino la chica Almodóvar por excelencia, ¿no? Eh, ¿Puedes decir algo de esto? Pues que pasamos, como chica pasamos diez años maravillosos trabajando juntos, fuimos muy amigos y, y yo creo que yo a él le hice bien los papeles que me ofreció y él me ofreció papeles maravillosos. O sea, no tengo la sensación de que ni yo le deba nada a él ni él me deba nada a mí. O sea, hemos tenido mucha suerte de encontrarnos... Ha funcionado muy bien la relación hasta que ha dejado de funcionar. Y entonces todos son como recuerdos positivos, porque además yo tengo una tendencia enorme a no recordar los momentos malos. Entonces lo recuerdo como una época estupenda en la que aprendo muchísimo. Yo creo que él también eh, me da la oportunidad de hacer papeles que probablemente otros directores no se hubieran atrevido a darme. Hay papeles como el de que he hecho yo para merecer esto, solo salir de la tele, que no me lo hubiera dado ningún director. Hubieran pensado que yo era incapaz o el de la ley del deseo, que no me lo hubiera dado ningún director. Son cosas que ha hecho Pedro porque tenía mucha confianza en mí. Y luego nos hemos reído cantidad porque hemos viajado mucho con las promociones. Luego hay un, viví una época muy bonita con él, que es cuando primero le empiece, que fue muy divertido, cuando no teníamos de nada, cuando además trabajar con Pedro era una ordinariedad. Yo estaba a la vez en el teatro y todas mis amigas me decían, pero ¿qué haces con ese tío? Pero bueno. Estás loca tu carrera. Y yo me divertía porque me parecía una persona maravillosa con una imaginación enorme y un contador de historias genial. Y luego la época del, del comienzo de, del éxito, ¿no? Cómo llegamos aquí y nos empiezan a hacer caso. Sí. Y eso fue muy divertido. Nos lo pasamos muy divertido. El llegar aquí sin que nadie, nadie, nadie te conozca y empezar a ser un poquito conocidos en las minorías qué es lo que nos pasa con qué yo para merecer esto que ya hay grupitos mmm, que empieza a gustarles y tal eso fue muy bonito los primeros festivales los primeros premios aunque al principio no nos daban ningún premio a mí al principio puf, estar trabajando con Pedro significaba que vamos que no te daba ningún premio nunca luego la... ya un día sí. deciden darnos todos y ya sí pero... yo asistí al estreno creo que mundial en el festival de Sevilla de Pepi Lucibón y, y estábamos sí. eh veintitantas personas, y a uh -huh. menos mejor la película normalmente sorprendido, y tu interpretación de un valor sí, <laughs> para lo que solían hacer las difícil. actrices españolas... Al principio le costó mucho a Pedro, y, y, sí. y, te, y teníamos mucha gente en contra. Yo me acuerdo con Pepi, hacíamos mmm, la promoción en plan pobre, ¿no? Ahora pues ya vamos a, a los sitios todos muy bien tratados, hotelazos, <laughs> sí, sí. tal... Entonces era una promoción que íbamos en tren en segunda con Alaska. <risa> <risa> Y yo me acuerdo de haber llegado a sitios donde nos echaban. O sea, de, de me acuerdo de haber llegado a sitios de provincias donde el director de, el, el jefe del cine decía: ¿Sois los que habéis hecho Papi Lucimón? La he visto esta mañana fuera de aquí, esa guarrada, no la pongo en el cine. <laughs> y nos pasaron muchas cosas, así. Sí, y luego, pues rechazo incluso por parte de la prensa. Yo tengo guardadas críticas malísimas, pero incluso ya de películas como que he hecho yo, como la ley del deseo. O sea, críticas. Verdaderamente desagradables. Y Asia, ¿no? eh, sí. Sí, sí, y luego a mí me, me hacen las primeras buenas críticas de verdad con Pedro en Barcelona y en Nueva York, no en Madrid, y las primeras de verdad intensas diciendo, hablándome de mí como si fuera una actrizón aquí en Nueva York. Yo quería retomar un poco, um, volver a, a otro director y otra película tuya que a mí me ha impresionado mucho y es Tata Mía, uh, ah, sí. dirigida por José Luis Borao. Y allí um, tú trabajaste, Carmen, si mal no recuerdo, eh, um, también con uh, un ícono del cine eh, de habla hispana de los años 30, con Imperio Argentina. Sí. Y um, quería que nos hablaras un poco de eh, tu reacción a trabajar con alguien, eh, digamos, eh, de esos que ha tenido, digamos, esta fama, a tu relación con ella, específicamente durante la filmación de, de la película. No, nos presentó Borao y como ensayamos juntos mucho, porque Borao es muy meticuloso y muy cabezón, o sea, como es aragonés, bueno, no sé. nos hizo pasar palabra por palabra. A mí me hizo pasar <laughs> palabra por palabra de todo el guión para ver si verdaderamente lo entendía. Además, al principio Borau, me tenía mucho miedo porque se pensaba que yo iba a llegar allí como en plan de chica de la movida y que no. Sí. Entonces mmm, nos conocimos bastante antes de hacer la película. Imperio era completamente distinta, era como otro mundo y tenía, tenía, estaba acostumbrada a hacer el cine de otras maneras. Yo me acuerdo que me decía que no me trataban lo suficientemente bien, que me tenían que traer más flores, que no sé qué, y cosas así. Pero nos llevamos muy bien. Yo, de todas maneras, cuando voy a hacer una película, no me llevo mal. Pero por, por principio. Decir, con, con Imperio fue muy bonito y, y a mí me encanta cómo canta. Y de vez en cuando me cantaba. En eso sí. estaba muy rica, sí. porque pues, le decía: Ay, Imperio, por favor, me cantas como la chica cuando va a misa. Y me la cantaba al lado. Porque tiene, tiene, mira que es mayor ya y tal, tiene un oído tan maravilloso que todavía es capaz de cantarte, de emocionar. ¿no? Y entonces tuvimos una relación muy, muy intensa y muy unidas, porque como estábamos todo el rato juntas y nos ayudamos, Borau también. me, quería que, o sea, no sé cómo decirte, entendimos todos que había que echarse todos una mano a otros y entonces fue, fue duro el rodaje de Tatamía, sí. pero fue bonito y yo sobre todo recuerdo un amor con Borau increíble. Una historia verdaderamente esta bonita. esta cooperación de, de, de que hablas es usual en el mundo de la cinematografía? Porque generalmente, eh, por las cosas que, que leo, a veces en el mundo de la cinematografía no hay ese amor entre los artistas, no hay más. Pues así, menos, hay, yo creo que ser, mira, no en no España sí. El propio sí. Borau sí. nos dijo que fue una suerte tenerte en los rodajes, que te estaba agradecidísimo. Yo sé, me quería mucho, <laughs> porque yo ensayaba con Imperio sí. y pasábamos mucho la letra y. Y nos hicimos muy. O sea, tuve que estar muy al lado de ella. Y es normal porque ella hacía mucho tiempo que no hacía cine, entonces había perdido un poco el, el hábito y, sobre todo, que no sabía. Los métodos de hoy no son como los de entonces, ¿no? Mm. Entonces las actrices eran más estrellas, mejor. Sí. Y entonces yo recuerdo que Borao me quería mucho porque era como. No sé, hacía muchas cosas además de actriz. Y fue un, una relación entrañable. Pero. En España normalmente los actores en las películas nos llevamos muy bien. No sé cómo será aquí porque nunca he trabajado, pero eh, la, hacer una película es una historietita que además es corta, o sea que se puede hacer el esfuerzo incluso si una persona no es exactamente santo de tu devoción, o sea, no sé si se entiende la expresión, pero sí, sí. Pues, sí, sí. sí. se entiende, es que se entiende. Tristeza. Tienes que hacer un <laughs> esfuerzo y se hace y no pasa nada. Y lo que no es nada positivo en la película es eh, si tienes que trabajar con uno que es tu novio o con otra que es tu hermana, pues llevarte mal porque eso además se acaba viendo. La gente mm. nota mucho. Para mí es sagrado un rodaje. Yo mmm, no me llevo mal con nadie y no me llevo mal con nadie, y te aseguro que no me llevo mal con nadie por narices. Y no, o sea, por mucho que haya alguien. Puede y sí pasar que haga un rodaje y que al finalizar el rodaje hay algún actor o alguna actriz con el que no tengo trato o, o no tienes el mismo trato intenso que tenías, pero durante el rodaje es sagrado. Yo. Mm. Y sobre todo porque la mejor manera de, de descargarle de preocupaciones al director es echar una mano en ese sentido y estar más o menos positiva. Y los directores a mí me dan tanta ternura porque tienen tanto encima a los pobres. Además, luego, si la película sale mal, nosotros nunca tenemos la culpa. Siempre es el director. Y si la película sale bien, muchas veces es: qué bien está Fulanita, qué bien está Menganito. Y no dicen qué bien ha dirigido Menganito a Menganita. O sea. Tienen una. Es verdad que es precioso ser el jefe de, de, del grupo, ¿no? Y, y luego montar la película como quieren y hacer sus historias. Pero a mí me dan mucha ternura porque los pobrecillos, la mayoría de las veces, lo pasan fatal. Y okay. luego las críticas les atacan a veces de una manera tan sangrienta. Y luego, pues si la película no da dinero, si el productor se pone antipático, no sé. El, en estos mismos estudios, Borao dijo que una frase tuya, dicha en tono de comedia, valía el doble que, la, que a veces que la de algunos otros actores o actrices, porque tienes un don para la comedia innato. Pero sin embargo, tú has hecho papeles dramáticos realmente sí. extraordinarios. Estoy acordándome de un papel que me pareció de una dificultad enorme, que es una película que hiciste con Mario Camus, se llamaba Sombras en una batalla, Ay. que haces de una antigua militante. ...etarra, realmente un papel durísimo... ...la película me pareció excelente... ...y tu interpretación de las dos o tres que más me han gustado... ...¿qué, qué recuerdas sí. de...? Yo normalmente tengo más tendencia... ...a que me apetezcan los guiones de comedia... ...lo que pasa sí. es que hago un esfuerzo y cuando me dan un drama... ...también lo no leo toda seriecita y tal... Sí. ...la película de Camus por ejemplo... ...pues cuando la leí... ...toda la parte dramática de ella... ...de cuando es terrorista y se encuentra con el otro... ...y tiene esas escenas... ...bueno a mí eso se me hacía cuesta arriba de estudiar... ...cuesta arriba de interpretar... Pero en esa película me decidí a hacerla, por ejemplo, que era veterinaria y que había que rodar en el campo. Y yo adoro el campo. Entonces mezclar. Cuando se me mezcla el cine con el campo y los animales, ya. Entonces no, ni lo dudé. Y luego me apetecía mucho trabajar con Mario. Yo creo que es igual. Mmm, es verdad que para la comedia hay que tener un don especial. Hay que tener un sentido del humor de la vida, ¿no? Porque hay gente que es graciosa un poco más graciosa en la vida normal. Y luego la comedia es una cosa también que se adquiere con la práctica, porque la comedia tiene una medida muy fastidiosa. Si metes la pata un segundo, ya no vale. Y luego tiene otra cosa la comedia también, que no hay que fingir nada. En el drama es más fácil fingir. No sé cómo decirte. Ponerte de triste, aparte de que en la vida es mucho más fácil ponerse triste que ponerse contento. ¿verdad? Porque la verdad, piensas cuatro cosas y <laughs> en la comedia, para que te resultado, tienes que ser verdaderamente de verdad. Y eso es una cosa que a, que a veces la gente no lo sabe. Parece como que la comedia sea más fingida. Y no, en la comedia verdaderamente te, te tiene que salir muy dentro, muy dentro, para que la gente, sin darse cuenta, te crea, se identifique y ya se deje ir y se ríe contigo. Y luego es una cosita muy de tener el secreto de cuándo hay que hacer una pausita, cuándo no, y cuándo es gracioso y cuándo no, y saber ver qué es lo que puede hacer reír, que eso yo lo sé muy bien. pero no. eso esa es una cosa que aprendí mucho con Pedro también. Porque él sabe mucho. Yo me acuerdo estando rodando con Pedro. A mí Pedro me decía una, instruc una instrucción de algo: haz esto, haz lo otro. Y lo decía en alto. Y la única persona de todo el rodaje de los 40 que soltaba una carcajada era yo. O sea que hay que saber darse cuenta donde. Y luego en el butaca se reían. Sí. Pero hay que. Prácticamente todo puede ser gracioso. Hasta un funeral. O sea, prácticamente todo depende de la manera en que lo plantees. Y funciona muy bien para hacer reír el ser muy, muy, muy de verdad. Y lo que más me gusta de todo es hacer reír y llorar al mismo tiempo. Que eso lo hacía genial Sirley Malen, una sí. maestra de eso. O Julieta Massina En el apartamento, por ejemplo. ¿no? Por sí. ejemplo. El sí. apartamento <laughs> es un ejemplo de comedia de llevarlo a la escuela. O sea, cómo esa mujer estaba sonriendo y a la vez como con ganas de llorar. Eso es lo más bonito de hacer y probablemente sea lo más difícil. Carmen, tú has hecho, como José María ha comentado, una variedad de papeles de comedia, sí, claro dramática, es. etcétera. Entonces eh, tienes, eh, en verdad, un registro tremendo y creo que eso es una de las claves a mi modo de ver de, del éxito que has tenido como actriz. Eh, y esta pregunta quizás es un poco extraña, pero me, me llamó la atención al, al recientemente repasar, eh, tus, ver tus películas nuevamente, y es eh, quería preguntarte si en, esa, eh, en ese registro tan amplio, ¿te has encariñado tú con algunos de esos personajes que has representado? ¿Te has sentido más cerca de uno u otro personaje? No sé, eso siempre me ha llamado la atención desde el punto de vista de, eh, de la persona que va al cine y, y cómo, la, eh, eh, cómo se juega, cómo, cómo se identifica el actor o la actriz con eso que representa o si se llega a esa identificación. Lo tienes que hacer con todas, ¿eh? por muy alejadas que estén de ti. Tienes que coger todos los personajes y meterte en ellos. Algunas te cuestan más, otras menos, pero no, muchas veces no el que la persona... Yo he hecho, por ejemplo, comedias como Cómo ser mujer, sin morir en el intento, uh -huh. que parecía en realidad que era una mujer igual que yo. Te dirigía una mujer, por cierto. Y me dirigía una mujer. Ana Belén. Y es el personaje que más alejado he tenido de, de mí, de mi vida. Estaba más cerca de la monja de extramuros. Entonces nunca sabes por dónde vas a llegar, pero normalmente a todas tienes que entrarles y a todas tienes que identificarte con ellas. A algunas las coges más cariño que a otras porque te lo has pasado mejor en el rodaje y porque son más bombonazos. Yo creo que de cariño, de, de quererlas, de haberme pasado pipa, pues hay Carmela. Sí. Es un personaje que me lo pasé, genial. La ley del deseo, que es un personaje. Porque son personajes, ves, que tienen mucho de disfraz, que tienen... Sí. Y, y nunca sabes por qué es, ¿no? Pero a todas las quiero mucho. Porque cuando empiezas a estudiar, te dan primero el guión, ¿no? Y primero solo es un papel. Y todo escrito a la máquina y es horrible. Se pasan momentos espantosos porque no, no hay nada. Y luego estudias, 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 van entrando en ti, van entrando en ti y, y todas acabas identificándote con ellas. Cosas que te pueden costar más trabajo o menos, pero muchas veces lo más sencillo es lo más difícil. A lo mejor es más fácil hacer una escena dramática llorando a lágrima viva que hacer, hola, ¿qué hay?, me apetece una Coca-Cola, o entrar en un bar sí. y saludar a una amiga tuya. O sea, nunca se sabe. Ahora, a mí me sorprende porque tenemos muy poco tiempo, pero lo quería decir. Me parece que eres una de las actrices eh, que en pantalla queda como más natural y más fresca. Yo estoy pensando en grandes actrices americanas que me parecen siempre postizas y, indudablemente, se lo han preparado todo maravillosamente, como Meryl Streep, que cambia de acentos y, eh, y siempre parece que es, que es de mentira, mientras que tú siempre pareces de verdad. Y eso lo no es no, una no técnica. El chip a veces está fenomenal. Sí, no, lo pero es, es que es una las, las americanas personal. han tomado más cursillos. <laughs> toman cursillos, sí. Claro, y han, están más <laughs> preparadas y lo toman más en serio. Y también yo creo que hacer una película aquí y ser actriz americana es más difícil que ser actriz europea. Tienes más sí. responsabilidades, va más tu vida en ello. Allí nunca pasa nada. Ya. Es más nos, relajado. Nos queda un minuto. ¿Quieres hacer una última pregunta? Bueno, yo creo que eh, solamente darle las gracias a, a, a Carmen por estar con nosotros. No sé si quieres tú hacer una última pregunta con, con el minuto que nos queda, porque no, una, no creo muy que rápida, la vamos a hacer Muy rápida, justicia. muy rápida. Sí. Eh, <laughs> proyectos. De, Tengo que, que hacer cosas. Que Ahora me en me este momento primero voy a hacer dos películas en España, luego me voy a Francia a hacer una película y a lo mejor, a lo mejor vengo aquí a hacer una cosa con un nuevo realizador cubano. Aunque mi historia con este país todavía no creo no la veo yo muy clara. No, pues aquí te admiran. Me mucho. gustaría, pero es muy complicado esto. <laughs> muy bien, pues entonces eh, nos vamos a despedir. Muchas gracias por uh, Carmen por estar con nosotros y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Ya ve que siempre decimos que los libros no muerden. Hoy no vamos a decir eso, vamos a decir vayan al cine y vean a Carmen Maura. <risa> y <risa> las actrices tampoco sí. mueren, <laughs> Bueno, bueno pues muchas gracias bien. a vosotros. Espero que vuelvan a estar con nosotros en el próximo programa. Muchas gracias y adiós. Instituto Cervantes, coproductor de este programa, es una institución sin ánimo de lucro que tiene como misión difundir la lengua y la cultura de los pueblos hispanohablantes. Les invitamos a visitar su biblioteca que está abierta de lunes a viernes desde las 10 y media a las cinco y media. Para más información, llamar al 212-689-4232.